estaba preparando el material y la cinta. Ponía que se necesitaban unas 14. Yo preferí echarme 16 entre vaga y cinta, material de reunión, cuerda, arnés, manesera. Recomiendan también llevar algo de fren y fisurero. Yo me he echado un semáforo y unos pocos fisureros. Y nada, pues agüita, la caña de bingo, por lo que pueda pasar. Casco, mochila. Y bueno, venimos de estar a 40 grados en Murcia y aquí nos hemos levantado a 15 graditos. Así que perfecto, maravilloso. Esto es una maravilla. Vamos a meterlo todo en la mochila y echamos a andar con la calma. Estamos. Vamos para ello. Ahí ya se ve mejor la separación entre el puro y el pisón. Y los buitres dando vueltas. Escalar aquí es la polla, pero la aproximación de 10 minutos, eso ya no tiene precio. Purito. Todavía empieza ahí. Tenemos una brisita fresquita, súper cómoda. El pueblo que lo dejamos ya ahí abajo. Y el sol saliendo por ahí. Mira los otros que me dice. Vamos a ver dónde está el pie de vía, porque el puro no lo he escalado nunca y no sé exactamente dónde empieza. Pero vamos, una vía, si no la más repetida, será de las más repetidas de Riglo, así que se debe ver claro por dónde empieza. La entrada aquí no está nada clara, porque como todo esto está lleno de vías deportivas, pues llegas aquí y dices, hostia, ¿por dónde voy? Nosotros creemos, mira, para que tengáis referencia, ¿veis el agujerito este? Pues empezamos por aquí, al final esta vía que es muy antigua, tienes que buscar la zona más obvia, digamos la que tú veas, mira, es que por aquí parece que es lo más fácil, pues normalmente en las vías antiguas es así, porque lo que buscaban era la línea obvia, la manera más fácil de subir. Entonces, se ve por aquí como una canalita que se ve como más facilito y te ves, es como izquierda para arriba, un poquito para la izquierda, para arriba, un poquito para la izquierda, para arriba. Y allí arriba se ven un par de argollas naranjas amarillentas. Eso es lo que creemos que es el comienzo. Una vez que estemos ya dentro de la vía va a ser más fácil. En caso de que me equivoque, os lo diré después para que no os metáis por aquí. Así que nada, empezamos. ¿Empezamos? Pues empezamos. Bueno, pues primera reunión. Yo creo que sí hemos acertado. Aquí dos, no sé, parabol del 12, creo, viejos, con dos argollacas bien gordas. Y ahí está ya Guille preparándose. Y el segundo largo, pues en teoría es aquí en travesía para allá, volver y ya te metes como en una canalilla que hay. Así que nada, seguimos con vistas perfectas. Aún con la sudadera, aunque yo creo que a partir del siguiente largo ya me la voy a quitar. Porque corre brisilla fresquita, pero ya me da un poquito de calor. Cuando me estoy moviendo me da calor. En las reuniones estoy perfecto. Así que vamos a ello. Empezando el largo 2. Empezamos la travesía. Y al volver. Como veréis, entre chapa y chapa hay aire. Que está equipado, pero con alegría. Seguimos. Tercera reunión. El tercer largo de ahí una canal. ¡Uy! Estoy recogiendo. Que está muy duro. Como decía, tercer largo. Una canal chimenea, por ahí se ve el Guille. Y el tercer largo tiene un pasillo así que te queda un poquito encajado, que si vas con mochila te ve ahí un poquito apurado, pero sí, un quinto más de Riglos, muy chulo, con bastante aire entre chapa y chapa,
Y nada, de momento es un biote. El Guille está ahí resoplando. Ay, Guille, saluda. Asómate. Wow. Hostia, me llevo los antebrazos, tú. Wow. Quinto más. ¿Cómo se aprieta? Quinto más. Bueno, seguimos informando. R4. Aquí está el cablecito, porque luego el rappel se hace por la canal esta. Llegas a esta reunión, pero de esta reunión, por lo que he leído, no hay que rapelar. Hay que coger el cable este y ahí hay otras dos argollas. Bueno. Y desde esa argolla se rapela a la línea de la vía. Hemos venido por aquí. Este es el cuarto largo, que sale de cuarto grado. La gente está haciendo rafting. Y ahora río, nos metemos por la canal esta. Y aquí en teoría los croquis marcan tres largos. De 25, 20 y 15. Ahora veremos si podemos empalmar alguno, porque a lo mejor, aunque sean muy cortos, por las panzas y los quiebres y tal, a lo mejor no se pueden empalmar, ¿no? Como yo si veo que puedo empalmar, empalmaré algo, y si no, pues hacen tres largos y ya está. Porque aquí hemos venido a echar el día con la calma. ¿Eh o no? Lo es. Pues ya está. Y eso, ahí el río Gallego, ¿se llama? Gallego. Que están, no sé si se verá por ahí. Haciendo rafting. Están, sí, haciendo rafting. Que eso, para la próxima visita, pues iremos ahí con las canoas. Sí, señor. Ahí el fire. Y que hace un fresquito, estoy sin sudadera y así que voy a empezar a moverme ya. Venga, seguimos informando. Esta vía no es la otra. Oh. Seguimos informando. Bueno, pues primer largo de 6B, lo acabo de hacer. La supuesta reunión después, o sea, la reunión después de del primer largo de 6B está ahí. Pero como he visto que iba bien, sigo por la canal para arriba. Y como mínimo hasta la siguiente reunión, yo creo que voy a llegar. Esta canal, pues ya veis. De lado a lado, subiendo, de momento facilita. El 6B, he tenido que apretar. Pero bueno, muy chulo. Así que nada, vamos para arriba. Bueno, al final empalma los dos siguientes largos. En teoría queda ahí el de 15 metricos. Lo que pasa es que ya las cuerdas me tiraban ya demasiado y el quinto me estaba pareciendo ya un 6C. Ahí abajo está Guille. Ya ha hecho el paso duro. Ella se ha metido en la canal y ya está a ir de un lado al otro de la pared. Y a ver si quiere hacer el siguiente largo, que es cortito. Seguimos informando. Vamos a ver, si en teoría no es muy difícil, ¿sabes? Ya ha llegado el guía aquí, pero resoplando. Uf. Quedan por los 15 metricos estos. Y luego tres largos hasta cumbre, que es quinto más, 6B. Así que vamos al tema. Traguico de agua para el pecho y subimos. Seguimos informando. Bueno, después de los últimos 15 metricos estos, ya estamos en el collado. Aquí la piedra característica entre el puro y el pisón. A este lado, riglo. Y de los tres largos estos que había aquí atrás, yo he empalmado los dos primeros, el 6B con el siguiente. Y yo creo que lo ideal es el 6B hacerlo como ponen los croquis y luego empalmar los dos siguientes. Porque si no, la pancita que hay en el 6B hace que la cuerda le tire mucho. Pero bueno, como podés, se puede hacer también. Pero yo recomendaría hacer empalmar los dos siguientes. Los dos más fáciles, digamos. Así que nada. Vamos ahora por los dos o tres últimos largos. Aquí hay tres largos de 20 metros, según los croquis. No sé si los dos primeros se podrán empalmar o no. Porque en los croquis parece que está todo muy recto, pero luego cuando llega aquí, al final son vías pues sinuosas, pancitas y tal. Y aunque los croquis parezca recto, no es recto. Y la cuerda va haciendo zetas que luego te va tirando mucho. Y no es tan cómodo como parece empalmar largo. Pero bueno, vamos a tirarle.
y a ver qué tal. ¡Vamos! Estoy giñado, te lo digo de verdad. Esta sensación no la diría. No, nunca. ¿Qué? Esto está vertical y alto. Esta es la primera reunión del puro propiamente dicho. Yo supongo que la segunda estará después de la pancica esa, en la cueva y ya cumbre. Sí, nos queda nada, 40 metros escasos. Estamos bien, ¿no? Estamos bien asegurados de todo. Sí. Vale, seguimos. Bueno, estamos ya en la última reunión. Este, ya del largo anterior venía por aquí, por aquí, por aquí, y aquí un giro a derecha. Y ahora viene el último largo, que es 6B, que es, yo creo que será la pancita esta nada más salir. Porque luego parece que tumba. Y ya pues sería cumbre. Aunque el solecico este nos va a tostar. Sí. Nos va a tostar, pero que nos va a quemar, no que caliente. Porque el airecico este que estáis escuchando viene fresquico, fresquico, y estamos al pelaco. Ahora mismo. Un día de 10. Va a estar, tío. Venga, ahora último. Cumbre del puro. Esto lo veis. Es la cumbre completa. Hace un aire que he intentado ponerme de pie, pero qué va, me tira. Guille está preparándose para subir y ya rapelamos, que tengo que ver cómo se rapela. No sé si el cable este que baja para allá es para alguna argolla. Y ya rapelar y a comer. Ahí tenemos al Guille en el último largo para coronar el puro. Tío, me cago en la puta. Me cago en la puta de oro. Bestia parda. Esto es lo más impresionante que he escalado en la vida. Puro el puro. Lo más impresionante. No ya en dificultad, sino en impresionante. ¿Vale? Vale, efectivamente hay que bajar por este cable y aquí al volver está ahí la reunión. Estoy hablándole a mi follower. Ok. Así que nada, mapo. Mira cómo se ve la panza esa del centro. Sí. Ya están bajando. Bueno, como todo día de escalada que se precie, acaba aquí en el bar. Así que nada, lo de siempre. Tío, Mau. Aquí para suscribiros a este vídeo porque os va a interesar seguro. Nos vemos en la próxima.